La catarata es una opacidad de un órgano que hay dentro del ojo que se llama el cristalino. Es un lente que está localizado aquí en esta zona que debe ser transparente en la gran mayoría, en todas las personas. Por procesos degenerativos, por envejecimientos, pierde su transparencia por factores genéticos, nutricionales, por la exposición a la luz ultravioleta del sol. Es una causa muy importante de ceguera en el mundo. Y es una causa de ceguera que es tratable quirúrgicamente con mucho éxito. Los síntomas que presenta el paciente con catarata es la disminución de su calidad visual. En la vida cotidiana, trabajar en un computador, leer, manejar, notan que hay deficiencia en la calidad visual y en la sensibilidad del contraste que se nota generalmente en aquellos momentos del día donde hay penumbra, cuando está amaneciendo, cuando está oscureciendo. El paciente pierde cantidad y calidad visual. Fundamentalmente, la catarata es un padecimiento, una patología que no tiene manejo médico con colirios o con mejoría con gafas. Es esencialmente quirúrgico su tratamiento. Son procedimientos que llevan madurando más de 50 años, donde retiramos el lente que está opaco y lo reemplazamos por un lente artificial. Se hace hoy en día con anestesia tópica, sin dolor, con microincisiones, en forma ambulatoria. El paciente no necesita ningún tipo de hospitalización y la recuperación a las actividades cotidianas es realmente muy rápida. Después del procedimiento quirúrgico de cirugía de catarata, el paciente puede ir a su casa el mismo día y al otro día puede iniciar su vida cotidiana viendo televisión, trabajando en un computador, leyendo, puede bañarse común y corriente, no tiene restricción en las comidas. Solamente debe aplicarse unos colirios, unas gotas que tengan antibiótico, antiinflamatorio, algunos lubricantes oculares y asistir a sus controles. Realmente la incapacidad es de unos 2 o 3 días. Debe protegerse con gafas que tengan filtro de luz ultravioleta para evitar la exposición a la luz solar, pero realmente no es una gran incapacidad y los cuidados son menores.